Hola, hola, bienvenidos a nuestra cita semanal al programa de Juan Agudelo. Qué bueno que una vez más me permitan entrar en sus hogares. Millones y millones de gracias a las personas que me han permitido entrar durante todo este año. Para las personas que por primera vez se conectan con el programa, este es el primer programa tutorial de la televisión. Siempre, siempre estamos dando y nunca nos vamos a cansar de decirles que detrás del dar está la felicidad. Iniciamos dando los conocimientos de la peluquería. Si usted por necesidad o por vanidad quiere aprender de este maravilloso mundo, es cuestión de que nunca se pierda nuestra cita. Durante todo el año, mi equipo de producción y yo trabajamos demasiado para llevarles un programa diferente cada día. Hoy les traemos el resumen de los maquillajes. Realizamos diferentes maquillajes, realizamos maquillajes de día, de noche, de novia, de quinceañera. Hoy van a poder recordar los mejores maquillajes que hicimos durante este año. Recuerda que si quieres participar en el programa es demasiado fácil. Inscríbete a través del correo info@juanagudelotv.com. Pero un correo bien claro, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres quedar? ¿A qué estrato perteneces? ¿Qué disponibilidad tienen los días miércoles? Y dejas tus teléfonos para que puedas entrar en un sorteo y si sales favorecida podamos interactuar telefónicamente. Si quieres una cotización o una cita en la peluquería, mira, hoy estamos grabando en el primer parque de Laureles, en el sector donde está situada la peluquería. Estamos en la circular 5, número 7241, en el primer parque de Laureles, en la ciudad de Medellín, Colombia. Entonces, si quieres participar es muy fácil, escribe tu correo a info@juanagudelotv.com. Si quieres citas en la peluquería, es únicamente cotización y citas, es únicamente a través del 444-4769. Entonces, les invito a que me acompañen durante estos 30 minutos, así que olvídense del control. Ahora les quiero hablar del centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Si quieres un maquillaje permanente con toda la asepsia y profesionalismo y ética del caso, debes marcar el 444-4769. Centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Ahora entramos a nuestra sección de maquillaje. Para las personas que acaban de llegar, estamos hablando de un arreglo de quinceañera clásico. Hemos maquillado un ojo fuera del aire y ahora vamos a mostrar cómo lo hicimos. Aplicamos el pancake en todo el rostro, limpiamos las cejas con cuchilla y luego las perfilamos con un poco de sombra café mate. Seguidamente ha habido tres colores, ha habido unos colores, o sea, los colores tierra todos son colores muy clásicos. Ha habido unos clásicos como para las quinceañeras, entre los cuales se han destacado mucho más los tonos melón y rosa. Hoy estamos utilizando un tono melón, lo utilizamos en todo el párpado móvil. Luego vamos a tomar un pincel de sombras, mira hacia arriba, vamos a delinear el ojo desde el lagrimal con la misma sombra café que utilizamos para maquillar las cejas y lo sacamos hacia arriba y luego nos devolvemos hacia el centro por el párpado medio, llevándolo hacia el centro del ojo. Seguidamente colocamos, mira hacia arriba, un poco de la sombra melón que utilizamos en el párpado superior, en el inferior. Entonces, con el fin de darle más luminosidad
al ojo. Seguidamente colocamos rubor en un tono melón también. Lo colocamos comprometiendo las orejas. Colocamos máscara de pestañas, mira hacia abajo, nuestra modelo de mirar hacia abajo y nosotros direccionamos las pestañas hacia arriba. Como estamos hablando de un maquillaje clásico, recuerden que el brillo ha sido súper importante. Algo que no se está utilizando ahora en los maquillajes modernos. Ahora la tendencia es muy mate en los labios. En un maquillaje clásico de quinceañera, repasa, se ha utilizado demasiado brillo. Y este es el maquillaje clásico de quinceañera que quería mostrarles hoy. Ahora continuamos. No te vayas del canal para que veas cómo va a quedar de espectacular nuestra quinceañera. Ahora nos iniciamos en nuestra sección de maquillaje. Nuestra modelo, vamos a mostrar en nuestra modelo la ventaja de tener un impecable maquillaje permanente. Cómo les simplifica la vida. Vamos a iniciarnos colocando un poco de base cremosa en el párpado superior. Como ya le acabaron de realizar el maquillaje permanente, vamos a trabajar solamente el párpado móvil. Vamos a realizar una delineación, un delineado con un lápiz negro. Lápiz negro. Lo vamos a aplicar una sombra violeta de la parte externa del párpado hacia adentro. Comprometiendo solamente el párpado móvil. Recordemos que un párpado, cuando ya vamos a hablar de maquillaje, se subdivide en tres partes. Párpado móvil, como su nombre lo indica, párpado medio y párpado fijo, que es el que está exactamente al lado de las cejas. Vamos a colocar del lagrimal hacia adentro un tono rosa. Lo llevamos hasta difuminarlo con el tono violeta y en la parte superior del violeta en esta forma. Abre, mira hacia arriba, delineamos con lápiz negro la parte interna del párpado inferior y sobre el nacimiento de las pestañas para que nos quede más bien grueso. Luego con el tono violeta de la parte superior delineamos
Luego desvanecemos con un poco de iluminador. Retiramos el exceso y al tiempo iluminamos el párpado inferior, que nos va a dar un reflejo de luz que produce un efecto muy bacano en el ojo. Seguidamente colocamos rubor y labial y eso es todo el maquillaje del día de hoy. Ahora nos iniciamos a maquillar. Fuera del aire, adelantamos por la premura de tiempo, colocamos una base cremosa en todo el rostro, incluyendo labios. Seguidamente la sellamos con un polvo compacto. Colocamos un tono palo de rosa en todo el párpado móvil, párpado medio y lo llevamos a parte del párpado fijo. Seguidamente colocamos un iluminador. Nuestra modelo hoy tiene maquillaje permanente en las cejas. Cuando se tiene un maquillaje permanente de cejas, solamente se depilan bien. Luego delineamos, cierre el ojo. Delineamos grueso. Mira hacia arriba. Delineamos por dentro del ojo para cerrarlo. El ojo de nuestra modelo hoy es muy abierto. Recuerden que hemos hablado en varias ocasiones que un maquillaje es como más o menos llevarle la contraria a la naturaleza. Ahora vamos a colocar una combinación de rosado y naranja, de rubor. Lo vamos a colocar de la mitad de la oreja hacia los labios para dar profundidad acá y dar protuberancia en el pómulo. Seguidamente lo desvanecemos para darle una apariencia bien natural. Colocamos máscara de pestañas, mira hacia abajo. Colocamos máscara de pestañas por la parte de encima y por la parte de abajo hacia arriba. Finalmente colocamos labial. Seguimos utilizando labiales mates. Y ese es el maquillaje que quería mostrarles hoy. Enseguida miramos cómo finalizó nuestro cambio en el día de hoy.
Ahora nos iniciamos a maquillar. Fuera del aire, maquillamos un ojo y ahora vamos a mirar cómo lo hicimos. Limpiamos las cejas, las perfilamos. Seguidamente, con un tono gris, las acabamos de enmarcar. El claro, aquí exactamente en la comisura de las cejas, nos va a dar mucho más marco. Seguidamente, cierra, vamos a enmarcar con un negro en el párpado medio, en esta forma. Y de la parte externa del ojo hacia adentro. Luego vamos a aplicar en el párpado móvil un tono dorado con brillo. Lo sacamos hasta el lagrimal y lo colocamos en todo el párpado móvil. Seguidamente, como estamos trabajando una novia fashion, una novia moderna, realizamos un delineado grueso. Un delineado grueso con un delineador líquido. A una novia clásica se le hace con lápiz, cafecito o negro. Y se le hace un delineado muy suave. Seguidamente vamos a delinear con un tono café rojizo al lado del tono negro, en esta forma. Al finalizar de maquillar los ojos, entonces vamos a maquillar la piel. Aplicamos una película de base, la desvanecemos impecablemente, y muy parejo sobre toda la piel. Vamos a colocar un rubor en tres partes. Vamos a colocar mucho iluminador en el pómulo. Un iluminador en un tono muy claro. Seguidamente colocamos un dorado y finalmente vamos a colocar un rubor terracota de la mitad de la oreja direccionándolo hacia los labios. Finalmente colocamos el labial y así hemos cierre, hemos finalizado el maquillaje en el día de hoy.
Ahora nos iniciamos a maquillar. Para los que acaban de llegar, estamos realizando un cambio de imagen hoy, un color. Para realizar el color hicimos una previa alta de coloración y ahora entramos a maquillar. La señora María Teresa, nuestra modelo de este día, es una señora muy clásica, muy calmada. Ese es un error, ojo, que se comete mucho. A las señoras clásicas, calmaditas, se les maquilla cierre, clásico, calmadito, o sea, que todo vaya muy de acorde a la personalidad de cada modelo. Entonces le vamos a colocar solo un tono, vamos a hacer un monocromático, colocamos solo un tono ocre en el párpado móvil y el párpado medio. Seguidamente delineamos muy fino, un delineado muy fino en el nacimiento de las cejas, de las pestañas, perdón. Seguidamente, mire para arriba, vamos a delinear en el nacimiento de las pestañas inferiores. Al delineado del párpado inferior le restamos protagonismo y dramatismo al negro, delineándolo con un tono rosa pálido. Seguidamente colocamos máscara de pestañas. Mire hacia abajo, señora Maite. Colocamos la máscara tirando las pestañas, peinándolas hacia arriba. Muy poca máscara de pestañas. Como la señora María Teresa tiene una piel tan bonita, miren esa piel tan tersita, lisita, bonita, le colocamos muy poca base, o sea, una película muy tenue. La base se utiliza como para armonizar el maquillaje y para unificar los tonos de la piel, pero fíjense que ya ni ojeras tiene siquiera, o sea, no hay nada que corregirle. Lo desvanecemos bien, que la película quede súper tenue. Mire hacia arriba, señora María. En muchas pieles maduras no podemos utilizar polvos compactos ni polvos translúcidos porque se acentúan las líneas de expresión. Hoy no tenemos problemas con eso. Sellamos la base con un poco de polvo compacto. Observes el maquillaje tan simple, tan fácil de hacer y como hace lucir mucho más un rostro. Ahora solo nos resta el rubor. Vamos a colocar un rubor en un tono tierra. Y ese es el maquillaje que quería mostrarles hoy. Seguidamente les voy a mostrar cómo terminó nuestro cambio de este día. Con el patrocinio de Alice Impoy, líder en lisos y rizos. Sanadén Odontólogos, odontología particular al alcance de todos. 448-6126. Centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. 444-4769. Cursos y servicios.
centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanente.